Muy buenas a todos, gente. Bienvenido un día más a Pokémon Amarillo Duallock, que estoy aquí con Alberto. ¿Y qué pasa? Miente. Bueno, chavales, en el día de hoy vamos a conseguir la super caña que está en esta ruta, donde nos quedamos el último día. No podemos capturar a Snorlax, lo tenemos que matar ahora. Y nos vamos a hacer unas cuantas capturas a lo largo de Kanto, ¿vale? Pues venga, vamos al lío. Vamos a ir a todas las más de canto. Efectivo Wonder. Bueno, a mí eso no me va mucho, pero Alberto quiere doblarse el lomo con un cubatillas. ¡Qué cabrón! Uno detrás de Es otro, que me han sí. afectado la cerveza ya. Pescador quiere luchar. Pescador envió. Vale. Al petardos. Si tuviera Madre un. mía. Absorbe. No, no. Y no, si no, otra vez. No, si no, por favor. Me cago en Dios. ¿Por qué? Despierta la No está polla. con el Esmeralda. Se ha despertado. ¡No! Se ¡Oh, va a gafa! cerrar. Let's go. No, hombre, claro, a ver, evidentemente. Pero lo hice por lo gráfico. Sí. Venga, hazme hipnosis otra vez, hijo. Pues, ha fallado hipnosis seguidas. ¿Qué pasa, payaso? Te follo. Hermano, ya contra un Poliwag voy a sacar. Es que no hay ningún Pokémon que no se duerma. No, no. En esta generación, Aquí ¿no? no hay habilidades. Estaría bien que tuviera esa habilidad y sacarlo Y puedes siempre. poner una valla. Sí. Ya ves. Vaya a Tania, pero no. Uy, lo mismo. Vale. ¿Qué coño? Es que le saco 10 niveles, que da igual el Pokémon que saque. Crítico de placaje, ya me jodería. Vale. Crítico, tú. Crítico de ataque a la payaso. Aquí que hay, no hay nada. El Kunis. De hueco y a Hostias. la pesca. A nivel 30, si no recuerdo mal. ¿Que sí? Sí. Supongo. Pues, ¿dónde estás? Pues he terminado de matar al nota este. Me queda un Pokémon. Le voy a dar un poquito de fast forward. Mayo. Ya está. Venció a pescador. No es fácil, no me creo que no es fácil. ¿Para quién te crees que estás peleando? Kunies. Vale, yo ya estoy contra el Kunis. Vale, hay que ir a la mochila y darle a Pokéflauta. Ah, que hay que ir. A ver, usa. Rey Grillo tocó la Pokéflauta. Temazo. Bueno, maricón. Hostia, no he dejado cosas en el PC. Es verdad, me lo dijiste, se me ha olvidado. Vamos a ver. Aquí la flauta. La flauta dulce, como en El el caja. Snorlax se despertó, se enfadó mucho y ataca furioso. Ok. Gente, una pena. Lo siento, mi Kunis. Pero hay que darte Clásico. el pésame. Peso gordaco. Polvo veneno. Envenenado. Vale. Tía. Golpe de cabeza, ¿cuánto me quita el cabrón? ¡Hostias! ¿Qué habla? Que me quede una sorbena nada más. ¡Oh! ¡No le he quitado nada! A ver, gente, cuidado con este combate, ¿eh? Mucho cuidado con este combate. Mucho ¿Vaina que usa cuidado. tambo? No, no tiene. Si no, yo ya he acabado. Tal cual, ¿eh? Menos mal que lo he envenenado. Y poquito a poco. Bueno, a ver, no aguanta, ¿eh? Golpe cabeza. Golpe cabeza, golpe cabeza, golpe. Joder, tío. Ha de usar descanso, por Dios. A mí no me ha usado todavía. No me jodas. ¡Oh! Crítico de confusión. Va a tirar descanso. ¡Amnesia! ¡Oh! He ganado. Menos mal. ¿Y eso? Pasa fake. Me lo hago, me lo hago, me lo hago. Me lo he hecho, me lo he hecho. Perfecto. El Norla enemigo se desmayó. Peter ganó 330 puntos. Y Jorge Vale, también. yo también me lo he El cargado. Norla se calmó y tras bostezar regresó a las montañas donde luego lo capturará azul o rojo. Y lo tendrá al 70. A ver. Regresó a los montes. Vale, voy a tirar a la izquierda para ir al centro Pokémon, ¿Que sí? ¿eh? Ya ves, tú. Fast forward. Oh, qué temazo esta. Es que esta ciudad es la hostia, hermano. Hombre, claro, y tú dejas objetos en ese centro Pokémon. Vaya, por Dios. ¿Has enfrentado a alguien? Sí, a uno que está al lado de la caseta. Vale, dejar. Yo voy a dejar. ¿Sí? El Scope Sylph, lo voy a dejar.
La pepita la voy a dejar. La... ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me digas nada, no me digas nada. Hola, gente. A ver, Albertillo. Eso de que... ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Para que me tragase yo luego dos autodestrucciones, es de ser muy cabrón, ¿eh? Yo estoy editando el vídeo y eres un ratilla, ¿eh? Yo tengo que decirte lo ratilla que eres, ¿vale? Pues venga, vamos a continuar con el vídeo y a ver si no te tengo que partir las piernas. Que me lo voy a encontrar yo de lleno y le voy a dar matar y le, y le, y le. Hostia, un Drowsy salvaje. Mira, George. Vale, ya estoy aquí. Vale, el de la caseta. Vale, soy un experto en electricidad. Sí, payaso. Ven aquí. Le voy a enseñar a mi Graveler. Que no tenéis levitación ninguna. Solo bombas sónicas. Voltor. Hostia, vale, ya sé por qué. Hostias. Venga, Rock Johnson, aguántate aquí el autodestrucción a nivel 29. Bomba sónica. Fallo. Vale, acabar. Chirrito. Autodestrucción. Autodestrucción. Pero estaba en excavar y no me ha dado. ¿Ves? Para eso sirven esos ataques. Yo me he tanqueado a los dos. ¿Los dos excavan? ¿Dos autodestrucciones? Sí, sí. Hostia. Oh, pero es que va a sacar a Electro. Estoy bajo tierra y nada más salir le voy a dar con autodestrucción. ¿Cómo? Hermano, ha tirado dos autodestrucciones y sigo bajo tierra. O sea, no me ha dado tiempo a salir. Hostias. Pues ya estaría. Mira, Rock Johnson, que no está, ganó el combate. Muy bien. Pues ya estaría. Estos son los Pokémon que a mí me gustan. A ver, vale, aquí está el Guru Pescador. Soy hermano del Guru Pescador. ¿Te acuerdas que me te irá a excavar? ¿Qué? ¿Te acuerdas que me te irá a excavar? 28. Genial, me gusta tu estilo. Toma esto y pega, jovencito. La MT28. La pesca es una forma de vida. Del mar a los ríos, pesca el más grande. Que te cae. Ah, del mar a los ríos, vale. Vale, pues gente, se viene en rutilla por Kanto. Vamos a comenzar por Ciudad Verde. Voy volando con Pidgeotto. Voy a Ciudad Verde, ¿vale? Vale. Voy a curar en el centro Pokémon, por si acaso. No sé, por si acaso un Pokémon de nivel 3 me hace algo. A ver. Yo voy a sacar a mi Pokémon con vuelo. Vale. Pues voy a ir tirando la caña. Al Kiwi. Voy a sacar. Pero puedes enseñarle vuelo a tu trío, ¿no? ¿O no quieres? Es que no quiero. Ah, vale. No, Iji, no, Iji, no. Joder, ya me estoy liando. Si es que no me hables. Ok, pues empiezo a capturar yo, te espero. Que no me hables. Ok. Que tengo que ir a por la supercaña aún. Ah, MT39 tiene rapidez. Y además, no me acuerdo si tenía. Tengo Pokéball y Superball. Super, la buena super bar. ¿Yo cuánto tengo? A ver, objeto. Tío. Super Ball 17 y Pokéball 30. Sí, muy bien. A ver. Bueno, gente, vamos a le ver con Pokémon de nivel 3. ¡Meganías! Voy a pegar una opción. Voy a pegar una opción pobre Pokémon de nivel 3. Espérate. ¿Me la ha dado? Sí. Mira, Pidgey nivel 3. Absorber. Lo mato de una absorbeada. ¿Te imaginas que no? Me retiro. Yo estoy en Ciudad Verde. Hostia, el vuelo, loco. Era una palomilla. ¿Sabes? Ok, pues me pongo en el agua. Hay que darle a la caña y... Super caña. No usar. Pica. Utilizo super caña. Como de costumbre. No, como pica. La vida. Literal. A ver, Reggie utilizó super caña. Nos movemos de lado, chavales. Yo me quiero en el mismo sitio estático. Caña. Utilizo super caña. No pica. Ampical. ¿Qué te ha salido? Un Poliwag reventado. No me lo esperaba. Han picado. Ok. Primer Pokémon de ruta, que es un Poliwag, un Petardos. Pero bueno, este se va a llamar Carlito. Carlitos, el Petardos. Vale. El Carlaco. Sonífero. Y le doy a la primera. Seguro que si eres un abra no te doy, polla. Uy, ven aquí, Poliwag, que yo quiero tu hipnosis. Ven aquí. No me caso. Tú vas a ser clave para mí. Una, dos. Capturado.
Muy bien, Poliwag fue atrapado. Al nivel 5, ¿a qué nivel estás tuyo? Al 15. Me cago en el copón, ¿qué me estás comentando, Inés? Voy a tener que levearlo desde el nivel 5. Me cago en la puta. ¿Quieres darle un bote a tu Poliwag? Sí, hecho por vos. No, hombre, Carlito. A ver. Carlinos. Carlitos. ¿Qué le pongo yo? Dame ruleta. Carlitos fue transferido al PC de Bill. Ok, me voy volando. A. Vuelo. Plateada, ¿no? Celeste. Nos tenemos que ir a la casa de Bill, a la zona de allí, que es el faro, básicamente. Bueno, voy para allá. Como veis en el mapa, si lo encuentro, aquí, si me hace la celeste, esta ruta 24, aquí Castorilla Venana, estos 25 aquí al Cuny, al Belprao, y aquí Casa del Mar se supone que es una ruta. Claro, por eso vamos se a ir. Se llama diferente, básicamente. Y me follaron al Canarium. Efectivamente. Ok, ya estoy en la zona. Así que voy a sacar la caña a pasear. Oh. Objetos. Super caña. No pica. No pica. Como siempre. Soy un albertillo de la vida. Oh. No pica, me cago en tus muertos. Ok. Ahora se han picado. La espinilla. Primer Pokémon de ruta, ¿qué es? Por favor, a ver qué es. Krabby. ¡Hostia, un Kingler! El malvado Krabby atacó. ¿Qué cojones? Ponía, el malvado Krabby atacó. ¿Qué coño? Es la primera vez que veo eso. No pone un Krabby salvaje atacado, no. Me cargaré a Kingler de un ataque rápido, tío. ¿Qué nivel está? Al 15. ¿Ponen un Kingler al 15? Yo creo. No lo sé. No preguntes, pero yo creo que no lo mata. Tiene mucha defensa física también. Hombre, a ver, depende de los Pokémon que le pegue en el canal. No me fío. Que no lo capturo, tú. Bueno, Krabby me gusta. Lo que pasa es que no quiero llevar 6 Pokémon de agua, la verdad. ¡Oh! Pues mira, lo he pillado. ¡Capturado! Vale. Muy bien, Krabby fue a... ¡Qué cabrón! Tú un Kingler, un Poliwag al 15, yo un Krabby al 10 dormido. Soy un Krabby, ¿eh? Soy un payaso. Hostia, claro, como te salga un Krabby, tú la tienes jodida como te salga un Krabby en una ruta, ¿eh? Porque lo tienes que capturar. Sus pinzas son armas perfectas. Con ellas Albertillo puede ligar una discoteca. ¡Coño! Con la Pokédex, ¿no? Antonio. Yo lo voy a poner... Nada más y nada menos. Antonio Recio. Me voy a llamar. Vale, me voy a Zulona. Y voy a capturar aquí también, chavales. Hermano, tantos comentarios que has puesto tú y no te había puesto el nombre de un Pokémon y te voy a poner al Krabby. Para dejar tener PC y que te apura, ¿eh? A ver. Pero si soy el... ¿Quién? Soy el rival. Sí, y un Pokémon. También. Coño, ¡Golding! Vale, estás en otra ruta, ¿no? En otra ciudad. Al puto 5, loco. Algo. ¿En qué ruta estás tú? En Ciudad Zulona. ¿Tú tienes que ir todavía a Ciudad... o vas a esperarte al surf? No sé. Aún no sé qué hacer. Ciudad Azulona, que es verde, pero bueno, chavales, no rayéis. ¿Qué hago? Me podría tocar un Seeking aquí, la verdad. Estaría bastante bien. A ver, aquí me puedo salir. Ya. A ver, no pican. Han picado. Primer Pokémon de ruta en Ciudad Azulona, que es un Goldín. El malvado Goldín atacó. Ah, bueno, vale. Supongo que será porque los Pokémon de caña salen ahí cabreadillos. Con ganas de ¿qué le pongo? Capturado, muy bien. Goldín fue atrapado.
Ok. Naranjitos. Vale, pez color en su puesta, vale. A ver. Anjitos. Vale, ahora voy a mirar el PC. Voy a llamar a que me pierda los Pokémon. Ok, vamos a ver. Gente, yo de los que he sacado, posiblemente Poliwag esté en mi equipo. No ahora mismo, lo le enviaré fuera de cámara o lo que sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto no son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Hermano, si la da a cambiar caja, puede cambiar de caja. Ya, pero que ¿para qué voy a tener todo? ¿Cuánto te dejan por caja? 20. Yo voy a cambiar la caja ya por si acaso. Vale. Ok, pues volvemos a la ruta desde la supercaña, ¿verdad? Pokémon. Supongo. Y esa ruta era bajando por Oscuro Lavanda, que voy volando. Okay. Voy para abajo. Hombre, también podía haber tirado azul una a la derecha, pero bueno. ¿Qué más? Ya no nos quedan rutas hasta que lleguemos abajo. De hecho, la ruta del pescado este de que nos ha dado la caña, ruta nueva. ¿Qué? La ruta del pescado este es ruta nueva. Sí, creo que sí. Bueno, pero ahí no vamos a pescar porque hay un slowpoke surfeando. No, es la de antes. En la... Ah, en la 12, donde estaba el Norla. Sí. Vale. Sí. Bueno, yo voy a los combates que hay aquí. Vamos a ver. Tío, pues yo voy andando. Sí, yo también. Por aquí no. Tengo corte con alguien. Oh, shit. Joder. A ver. Me cago en la hostia. Mira, ya vendré a por ese combate, gente. En el siguiente capítulo voy a pelear contra este Notas. Ha encontrado una piedra lunar. Vale, ya sé quién eres. Pokémoníaco raro de eso. Ah, pues no. Hostia, me lo ha liado, ¿eh? Envió a... Vale. Amigo, lo podías tener ya evolucionado. No es por nada. Vale. Cunigorta. Vale, súper efectivo. Muy bien. Pues sí, yo creo que voy allá por el Kuni. El siguiente con gimnasio, ¿cuál es? Sí, bueno, es que ya tengo que tengo que decidir quitarme a Firu o a Pichu. Vale, pues venga, gente, vamos ahí a tomar esa decisión. Vuelo. Ya está tomada la decisión. Joder. Vamos a confiar, gente. De combate. Vamos a confiar. Ah, y ahora está el árbol aquí otra vez. Ah, perfecto, hombre. Cuni corta. Ahí voy yo a cortar con el pelopillos. A ver. A ver, pelopo. Dame una de las tuyas. Ok, combate, venga. Nunca se sabe lo que podrías pescar. Díselo, Alberto. Absorber. No. Dime que mata al Magikka, por favor, que está el 24 y a un Magikka. Gracias, hombre. Te lo agradezco muchísimo. 100 de experiencia. Vaya ruina de pavo, a ver. Nada, palma. Vale, pues vamos a echar el último combate del día. ¿Por qué he entrenado para tú?
Por el Nidoran y Nidorino. Ah, vale, ese ya me lo he hecho yo. Ya bueno, me lo he cargado. Pues enfréntate a ese. Vamos a echar el siguiente combate y en el siguiente capítulo capturaremos en esta zona la tía que está aquí en la esquina. Bueno, en la esquina no, en el, la pasarela. Una vez encontró el carburante en una cueva. Ya me cuenta. O sea, no sé. ¿Te parece normal contarle tu vida a la gente que no conoces? El entrenador junior quiere luchar. Goldin. Goldin, Goldin. Vale, absorber. ¡Eh! ¡Hostia, que me he equivocado de Pokémon! ¿A quién has puesto? ¿A quién has sacado? ¿Puedes perder una vida? ¿Has perdido una vida? No, no. Uy. Pero, ¿qué cogía Beotriple creyendo que era el Dodrio? ¿Y quién es Beotriple? El Dodrio. Bueno, en verdad lo puedes usar. Coño, contra Koga va bien. Hostia, qué gracia, loco. No me lo esperaba. De repente he visto las tres cabezas que no eran. No me hagas hipnosis, por favor. No me hagas cara, gracias, gracias. Este me ha tocado un Poliwag agresivo. Que solo me daba de hostias. Vale, Peter subió al nivel 33. Buena estadística. Toma, no sepa, hijo puto. Por si. ¿Te da cuenta? Tengo que ver a qué nivel aprende algo bueno Gloom para obtener un Vileplume. Yo tengo que hacer muchas cosas. Pantalla humo, no, tío. ¡Hala! Lo hice fatal. Pues sí, es malísimo. Ok. Pues ya estaría. Pues bueno, gente. A ver, lo hice fatal. Perfecto. Pues bueno, gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os invito a suscribiros al canal, a compartirlo con vuestros amigos, a dejar un like y un comentario para recibir el nombre de un Pokémon y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!